10 operadores de un programa de espionaje en telecomunicaciones que se llama Circles, Círculos, entre ellos la Marina y el Estado de Durango, fueron detectados en México, según revela una nueva investigación de Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Este nuevo informe dice que de los 10 operadores, solo 2 que no han sido identificados siguen operando en el país desde el 2015, otro desde el 2018. La Secretaría de Marina habría usado el sistema espía entre el 1 de junio del 2015 y el 15 de agosto del 2017, es decir, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La adquisición y operación de Circles por parte de la Secretaría de Marina sería, por supuesto, ilegal, según dice Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. En tanto, el operador vinculado al Estado de Durango estuvo en funcionamiento desde el 1 de julio del 2015 al 30 de abril de este año. Circles fue fundada en el 2008 y después del 14 se fusionó con NSA Group, la misma empresa israelí que desarrolló Pegasus, este esquema de espionaje que fue echado a andar por el presidente también Enrique Peña Nieto bajo el auspicio de Miguel Ángel Osorio Chong. A diferencia de Pegasus, Circles no infecta a los equipos móviles, sino que aprovecha vulnerabilidades de las redes de telecomunicaciones que hay en todo el mundo. México es el país con más operadores y tiene una extensa historia de abusos sobre vigilancia, según dice Citizen Lab.